Historia 1. Oye, ¿puedo conseguir Robux? ¿Por qué? Porque me siguen acosando por ser tocino. Oh, lo siento. Pero no lo sé. Oh, por favor, por favor. Seré un buen primo. ¿Sabéis qué? Bien. Prométeme que serás buena porque has sido grosera últimamente. Lo prometo, lo juro. Ahora solo dámelo. Vale, vale. Jesús. Ya está, te da 800 Robux. <laughs> Estás bromeando, ¿verdad? Um, no, ¿por qué? Pensé que tenías más Robux. Bueno, se agradecido. No todos los primos dan Robux a sus primos pequeños, ¿vale? Y no me importa, solo dame 20.000. Mírate. Está siendo grosero otra vez. Dame 20.000 ahora mismo. ¿Y si no lo hago? Entonces lloraré en voz alta y le diré a mi mamá que me intimidaste. ¿Qué? Tienes cinco segundos. Cinco, cuatro, dos. ¿No contaste tres? Eh. Uno. Uf, ¿bien? ¿Pero solo me quedan cien mil robux? <laughs> Hecho. ¿Satisfecho ya? Puaj, pobre. Oye, cuidado con lo que dices antes de que te lo quite. Um, cambiaré mi avatar ahora. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Estoy increíble. Bueno, me alegro de que te guste de todos modos. ¿Estás en un chat de grupo? Sí, ¿por qué? Bueno, porque estoy aburrida y quiero que me incluyan en algo. Oh, wow, el chat de grupo está lleno de adolescentes de 17 y 16 años. Exacto, por eso quiero estar en él. Chica, solo tienes diez. Solo agrégame o le diré a tu mamá que me golpeaste. No te va a creer. Inténtalo. ¿Sabes qué? Mi padre una vez tuvo que vender todas sus pertenencias para comprar comida para mí. Basta, basta. Estoy harto de esa excusa, todavía no. Mi padre incluso tuvo que vender el bolso de diseño de mi madre. Incluso a mi abuela. ¿Qué? ¿En serio? Así que por favor, por favor. Por favor, hazlo por mi abuela. No soy tu abuela. ¿Bien? Para callarte la boca, te dejaré entrar. Sí, te quiero tanto. Cállate. Bueno, chicos, ¿puedo añadir a mi prima? Oh, vale, ¿pero cuántos años tiene? Un, um, tiene 16 años. Tuve que mentir sobre su edad. Un poco más joven que nosotros, pero supongo que está bien. Sí. Puedes añadirla. Gracias, chicos. Bueno, ella está aquí. Te presento a mi prima, por favor. Hola, soy Kale y estoy muy emocionada de estar aquí. ¿Qué? ¿Podemos hablar un poco en privado, Keila? Ok. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué? No lo entiendo. ¿Qué le pasa a tu voz en el chat? Mmm, nada. No pienses que soy estúpida. Tu voz es completamente diferente a la habitual. Uf, bien, si tanto quieres saberlo. Estoy usando un cambiador de voz para que no me acosen, ¿vale? ¿Y esa es la única razón? Claro que sí. ¿Por qué iba a usar un cambiador de voz cuando puedo usar mi voz real? Además... ¿No dijiste que el chat de tu grupo está lleno de gente mayor de 16 o 17 años? Si se enteraran de que soy un niño de 10 años, ¿me dejarían unirme a ellos? Cierto, también mentí por ti. ¿Mentiste sobre qué? Dije que tenías 15 años en vez de decir que tenías 10 años. Oh, wow, muchas gracias. Ahora puedo hablar con la gente más fácilmente. No, no lo creo. Solo espero que no se en cuenta. No te preocupes, tendré cuidado. Podemos volver al chat de grupo? De acuerdo. Hola chicos, estamos de vuelta. Oh, bien. Podemos presentarnos ahora? Realmente quiero conoceros. Sí. Soy Alex. Y yo soy Rose. Me llamo Teo. Llámame Mike. Wow. Qué nombres tan bonitos. Gracias, gracias. ¿Qué te trae por aquí? Oh, solo quería estar en un grupo. Mm, ¿Estás seguro? Rose, dale una oportunidad, cariño. Sabes que no me gusta que las cosas cambien. Bueno, no siempre tienes que ahuyentar a las chicas. Amigo, es tu novia. Ten un poco de respeto. Oh, lo siento. De todas formas, ¿a qué queréis jugar? El imitador. No, ¿qué tal, Adopt Me? Puf, ¿qué tienes, 11 años? Oh, no. Oye, ya que ya es nueva. Juguemos para que se sienta cómoda. ¿Sabes qué? Bien. De acuerdo. Todos se unen a Adopt Me. Chicos. Oferta Griffin, bien. ¿Puedo ofrecer? De acuerdo. ¿Un perro? ¿En serio? Es todo lo que tengo. Por favor, acepta, eres rica de todos modos. Está bien. Gracias, gracias. Oye, devuélveme mi axolotl. Pero no tengo de esos. Bueno, ojalá los tuviera, pero no los tengo. Uf, sí que los tienes. Devuélvemelo. Deja de acusarme. Cale, hablo en serio acabamos de hacer un intercambio qué intercambio nunca hicimos un intercambio no te hagas la estúpida querías hacer una oferta hablaste por chat privado con Mike espera un minuto sabía que había algo raro en ti de qué estás hablando estás tratando de hacer que sea mala contigo para que puedan patearme Dios mío por qué piensas eso ¿Eh? ¿Vamos a verlos o vamos a hacer algo? Rose, solo la estás acusando. No la estoy acusando. Solo quieres que la echen para que tú y Diana puedan ser las únicas chicas. ¿Cómo dices? ¿Por qué me arrastraste a esto también? Dios mío, créeme, Diana. ¿Sabes que está mintiendo, verdad? ¿Verdad, Diana? Lo siento, Rose. Pero es mi prima. Uf, me voy del juego. Volveré más tarde o nunca. Finalmente, se ha ido. Espera, ¿cómo es que me está enviando amenazas de muerte? Dios mío, son tan malas. Voy a llorar, Dios mío. Lo sé, y ella nunca enviaría amenazas de muerte. Cállate, solo sé que ella haría algo así. Amigo, es tu novia, tal vez tenía razón. Oh, así que le crees a ella, pero no a tu propia prima. Wow, es tu prima. ¿Por qué eres tan malo con ella? De verdad. Chicos, estoy del lado de Diana y tal vez Rose tenía razón. Y Mac, ella es tu novia. Tal vez deberías tener un poco de respeto. Dios mío, no le gusto a nadie. Dios mío, ¿es porque soy nueva? O no, no llores. Oye, cálmate. Solo están siendo estúpidos. Sí, súper estúpido. ¿Por qué? ¿Por qué chatearías en privado con ella para intercambiar? Lo sé, verdad. Es tan mala mintiendo. Tan estúpida, de verdad. ¿Te has dado cuenta de que estás llamando estúpida a tu novia? ¿En qué estás pensando? No me importa. Ella nunca lo sabrá ni le importará. Lo sabrá, y se enfadará contigo. De todos modos, ¿Quieres jugar 3008? Mike, Alex y Teo, ¿no? No. Claro que sí. Cualquier cosa por ti, princesa. Au, jeje, entonces juguemos. Vale, vale. Bien. Maldición, ¿sabía que esto pasaría? ¿Sabías qué? No, nada, yo. Hola, he vuelto. Pero espera, ¿dónde está mi novio? Acaba de irse con Keila y Alex. ¿Cale? Oh, no. Ya vuelvo. Tengo que echarle a Cale. ¿Es relevante? ¿Y ahora qué? No lo sé. Tal vez deberíamos esperar a que vuelva. De acuerdo. Mike. Oh, no. ¿Hablas en serio? Wow, oh no. Mi novia. Au, mi novio. No. Hablo en serio, ella está aquí. Ojaja, oh, no te hagas el tonto conmigo. No la veo. Solo a mi parado frente a ti. No, detrás de ti. Demonios. Wow, qué sentido, ¿eh? ¿Qué te pasa, Mike? Ella me besó, no es mi culpa. Cariño, rompe con ella de una vez. ¿Romper? ¿Cuándo pasó esto? ¿Y quién te crees que eres? No lo sé. Solo conectamos y definitivamente somos almas gemelas. Os odio a los dos. Hemos terminado, y no quiero volver a ver tu cara nunca más. Oh, ahora estás enfadada conmigo. Primero, mientes acerca de que ella te estafó. Segundo, le envías amenazas. Amenazas, ¿eh? Nunca hice tal cosa. ¿Por qué piensas eso? Cariño, obviamente está mintiendo. ¿Por qué mentiría sobre amenazas? Tienes razón. Amigo, deja de odiar, no es su culpa. Son una linda pareja. Deja mi historia privada, mentiroso. Keila ha echado a roce del chat de grupo. Hecho. Gracias. Yo también quiero deshacerme de ella. Han pasado más de 30 minutos. ¿Dónde está? ¿Quieres que le mande un mensaje? Sí, creo. Odio a tu prima. Bueno, creo que no necesitamos hacerlo más. ¿Qué ha pasado? Puedes contármelo. No quise decir que te odio, Diana. No te entiendo. Quiero decir, ¿cómo se relacionan ustedes? Como que tú eres agradable y nunca mientes y cale miente. Sí, ella tiene razón. Pero espera. ¿Qué pasó realmente? Mi que me engañó con Kale. Keila. O oh, no, se lo diré a su madre. No, no hagas eso. El karma llegará a ella. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Amigo, no puedo creer que Kale haya hecho eso. Eso es tan desastroso. Yo también. Sabía que era un poco traviesa, pero no esperaba que arruinara las cosas así. Lo siento mucho, Rose. No debería haberla invitado en primer lugar. Oye, no digas eso. No es culpa tuya. Solo quieres que sea feliz, pero ella no lo respeta. Sí, Rose tenía razón. No es tu culpa, Diana. Gracias, chicos. Me alegro de que no estéis enfadados conmigo. Volveré más tarde, ¿de acuerdo? De acuerdo, nos vemos. No me quedaré quieta. Creo que necesito hacer algo. ¿Qué quieres decir? Ya lo sabrás. Oye, estamos de vuelta. ¿Te divertiste? Sí, pero el personal no paraba de hablarme. Bien. Disculpe. No dije nada. De todos modos, ¿podemos jugar a Adopt Me? No siempre podemos jugar a Adóptame, chica. Amigo, cállate. Mi nueva novia es el mundo. Jugaremos a lo que ella quiera jugar. Tu mundo, no el mío. Únanse a mí, chicos. ¿Qué tal si no? Keila, necesito hablar con Mike en privado. Está bien. Pero no me lo robes. Cariño, no te preocupes. Ella no es lo suficientemente bonita para robarme de ti. Au, eres tan dulce. Son tan lindos juntos. Únete antes de que omite. Vale, vale. ¿Qué es lo que quieres? Si vas a quejarte de por qué rompí con Rose, podemos dejar de hablar. No sobre eso. Porque estabas besando a mi prima. Así que estás hablando de Cale. Porque es linda, pero estaba toda coqueta. Me tomó desprevenido. Pero me gusta de todos modos. Definitivamente es más linda que Rose. ¡Qué asco! Disculpe, ¿eh? ¿Quieres saber algo, Mike? Ella solo tiene 10 años, gran enfermo. 10, ni hablar. No te creo. ¿Tienes alguna prueba? Soy su prima. ¿Crees que puedo mentir? Sí, por supuesto que puedes porque estás del lado de Rose. Y tal vez estás tratando de dividirnos. Vale, toma. ¿Qué? ¿Quién es? Ella es tu adorable, linda, bonita novia. Imposible, ¿realmente tiene 10 años? ¿Y sabes qué? Estoy a punto de llamar a la policía porque ya tienes 18, Mique. Eres lo suficientemente mayor para ir a la cárcel. No, no, espera. Si algo de lo que dijiste es real. ¡Pum! Hice todo muy mal. Besé a una niña de 10 años. Engañé a mi novia con una niña de 10 años. Diablos, tengo que ir a casa de Rose. Bueno, es una pena, porque voy a tener que echarte. No, no, no hagas eso. Ya conozco mi error. Dame una oportunidad. ¿Por qué no le diste una oportunidad cuando Rose estaba hablando contigo? Yo, yo. Así que ahora no tienes ninguna oportunidad. Solo vete. Espera. Miki ha sido expulsado del chat de grupo. Oye, estoy de vuelta. ¿Dónde está mi novio? Se fue y quería dejarte un mensaje. Dijo que estaba cansado de ti y luego se fue. Es imposible que dijera eso. ¿Estabas chateando con él? ¿Por qué tendría que hacer eso? Así que realmente me dejó. Oh Dios mío, voy a llorar. Todo va a estar bien, Kale. Al menos todavía me tienes a mí. Siempre estaré a tu lado. ¿De verdad? Así que puedes ser mi novio para hacerme sentir mejor. ¿Qué? Dios mío, ¿quieres que sea tu novio? Por supuesto, cualquier cosa por ti. Dios mío, te amo tanto, mi amor. Yo también. Amigo, te dejó y seguiste adelante tan rápido? Pero acabas de romper hace menos de diez minutos. No, solo dos minutos. Lo extraño tanto. Vosotros no lo entendéis. Por eso necesito a alguien a mi lado para poder olvidar ese dolor ahora mismo. Oye, cállate. Todo estará bien. Juguemos a Adaptme para que te sientas mejor. Y te daré mi grifo volador. Ok, gracias cariño. ¿Qué acaba de pasar? Vi demasiadas películas y me duele la cabeza. De hecho, se juntaron después de que ella rompiera con alguien menos de cinco minutos después. Tienes una, gran hermana. Cállate, es mi prima, no mi hermana. Da igual. Hola chicos, chicos. ¿Por qué estaba Alex en mi casa? ¿Y por qué estaba llorando y suplicando perdón? ¿Cómo íbamos a saberlo? En realidad... Fui yo quien se lo dijo. Espera, ¿lo hiciste? Sí. ¿Lo perdonaste? No, dijo que salió con una niña de 10 años. ¿Cómo que? Eligió a una niña de 10 años antes que a mí. ¿Y cómo puedo perdonarlo? Es tan estúpido. Espera, ¿qué? ¿Cómo lo supiste? Siguió lloriqueándome sobre eso. Y empecé a pensar de nuevo en nuestra conversación. ¿No viste su comportamiento? No puedo engañarme con ese cambiador de voz. Ahora lo sabemos. Quiero decir, Rose lo sabía antes que tú. Aparentemente, bueno, necesitamos un plan para vengarnos. Venganza, eh. Esa es mi prima. Bueno, sí, pero valdrá la pena. Sí, Rose tiene razón. De acuerdo. Wow, venganza. Así que al parecer Kale está saliendo con Alex. Puaj, esa mocosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tal si cambiamos su champú por depilador? Oh, esa es buena. No, ¿no crees que es demasiado duro? Uf, bien. Ah, ¿qué tal esto? Le pedimos que revele su cara y sé que fingirá. Eso es más fácil. Genial, hagamos eso. De acuerdo. Entonces, ¿puedes darme 800.000 Robux? Oh, eso es demasiado. ¿Ya no me quieres? No, no, no quise decir eso. Entonces dámelos ahora mismo. Un, yo. Hola, he vuelto. ¿Qué, Rose? ¿Sorpresa? ¿Qué estás haciendo aquí? Chica, déjame decirte algo. Este chat de grupo fue hecho por mí. Así que esa es la razón por la que todavía estoy aquí. Pero... Keila, no seas grosera. Ella solo quiere jugar con nosotros. Bien, no tengo idea. Pero no me robes a mi nena. Au, no te preocupes, cariño. No amaré a nadie más. Oh, basta de coqueteo, suficiente. ¿Quieren hacer algo más interesante? ¿Eh? ¿Hacer qué? Revelar la cara. ¿Qué? Sí, claro. Me apunto. ¿Por qué no? No. ¿Qué te pasa? No quiero hacerlo. Si no quieres hacerlo, entonces no tienes que. Amigo, no quieres ver la cara de tu novia. ¿Aceptas amarla sin conocer la cara de tu amante? Yo. Bueno, en realidad, tengo mucha curiosidad por su cara. Alex. ¿Qué? Soy honesto. Entonces hagámoslo. Diana, ¿qué te parece? Oh, hagámoslo. No me importa. No quise decir eso. Entonces déjame hacerlo primero. Este soy yo. Espera. Preciosa. Ese que te dejo es tan estúpido. Lo sé, ¿verdad? Guapa. Así no está bien. No me importa. De todos modos, es mi turno. Van a seguir haciendo eso. Esta soy yo. Diablos, eres tan buena. Impresionante. Mi que es tan estúpido. Dijo que eres fea, pero en realidad eres todo lo contrario. No tienes que decir eso porque él es realmente tonto. Jaja, tienes razón. Ahora es tu turno, Cale. Uf, yo iré la última. Bien, entonces Alex primero. Vale, esta soy yo. Oh Dios mío, mi bebé, eres tan guapo. Debo ser guapo para estar a tu altura. Oh, eso suena dulce. Te quiero tanto. Yo también te quiero. Uf, qué asco. No seas celoso. Ya veremos. Bueno, ahora me toca a mí. Espera, eres mucho más guapo que él. Eso no es muy amable. Soy tu novio. No te enfades, cariño. Es solo un cumplido. No tenía nada más para él. Sí, porque si lo tuvieras, todavía no puedes tenerlo. Porque soy gay. Y no salgo con menores. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ups, culpa mía. Cale, es tu turno ahora. Vale, bien. Así que, esta soy yo. Oh Dios mío, oh Dios mío. Cásate conmigo, por favor. Eres la chica más hermosa del mundo. Creo que estoy más enamorado de ti. Por supuesto, yo soy la chica más hermosa. Así que esa es la razón por la que no debes engañarme. Nunca lo haré. Me das asco. Esa foto es tan falsa. ¿No lo sabes? ¿Qué? Aquí, déjame mostrarte. Diana, mostrar pruebas a los demás. ¿Qué fue eso? ¿Por qué mientes? Cariño, escúchame. No es lo que piensas. Entonces, muéstranos tu foto real. Pero, pero. No puedo. ¿Por qué? Déjame hacerlo por ti. Tada, tu amante. Diana. ¿Qué? O no. Los niños de 10 años no deben decir eso. Te odio. Os odio a todos. Oh, ¿entonces hemos terminado? Sí, supongo que sí. Dios mío, no puedo creer que esté saliendo con un menor. Y, qué asco. Puah, ¿tú fuiste quien lo hizo? ¿Por qué te sientes así? Porque no sé nada. Bueno, esa es la razón por la que te echaremos de aquí. Adiós. No. Alex ha sido expulsado del grupo. El final. Historia 2. Hola Sam. ¿Alguna vez has intentado conquistar a una chica en Roblox antes? No, la verdad es que no. ¿Por qué lo preguntas? Estaba pensando. Vamos a hacer las cosas interesantes. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? ¿Sobre quién puede ganar con éxito? ¿En lugar de una chica elegimos? No sé. No me parece bien. Estamos apostando por los sentimientos románticos. De una chica que elegimos al azar, ¿eh? Relájate, amigo. Es solo una chica al azar. Podemos bloquearla. Si realmente no queremos salir con ella. Además, es un juego. Vamos a tener un poco de diversión con ella. Cada uno puso en 10.000 Robux. ¿Y quién gana con éxito? La chica primero se lleva todo. 10.000 Robux, ¿verdad? Sí. Vale, me apunto. Pero a quién deberíamos elegir? Escojamos a una chica al azar en Ragdoll. Se unieron a Ragdoll. Oye, ahí hay una chica tocino. ¿Cómo la ves? ¿Una chica tocino? ¿Pensé que odiabas el tocino? Relájate, Samuel. Esto es solo un juego entre nosotros. Realmente no voy a salir con esa chica tocino. Oh. Oca. Okay. ¿Pero quién va primero? Tú eres el primero. Tengo mucha confianza en mí mismo. Antes o después. Aún así haré que me elija, jajaja. Ja, ja. Un, de acuerdo. Hasta luego. Hola, soy Samuel. ¿Te importa si me uno a ti? No, no necesito hacer nuevos amigos. Oh. Creo que eres muy guay. Me encantaría conocerte mejor. ¿Puedes darme la oportunidad de ser tu amiga? ¿Vale? He dicho que no. Por favor. ¿Por qué quieres ser mi amigo? Soy solo un tocino. No tengo ningún Robux para que lo uses. Me has entendido mal. Solo quiero ser tu amigo. De acuerdo. Seré tu amigo. Jay. Muchas gracias. Estás exagerando. Oh, lo siento. Estoy feliz de ser tu amiga. De todos modos. ¿Quieres jugar algunos juegos? Puertas suena divertido. Por supuesto, me uniré a ti. Se unen a Doors. Míralos. ¿Un chico caliente y un tocino están pasando el rato? Eso es ridículo. Ja, ja, ja. Oye, ¿de qué estás hablando? Puedo ser amigo de quien quiera. ¿Qué pasa con tocino? Es mucho más amable que vosotros. Parece buena persona. Mírala. No es más que una novata. Te mereces una chica mejor como yo. Chica, tú también eres una novata. ¿Um? Estoy segura de que soy más guapa que tú. Sí, vamos a crear un chat de grupo. Y hagamos una revelación de caras. A ver quién es la más guapa aquí. No tengo tiempo para cosas inútiles. ¿Estás asustada? ¿No? No quiero mostrar mi verdadera cara. A un extraño que acabo de conocer hace un minuto. Seguro que eres una chica fea. Jaja. Ja. Eh, no seas tan grosera con ella. Bien. Vamos a crear un chat de grupo. Y mostremos nuestras caras reales. Taylor crea un chat de grupo. En el chat de grupo. Muestra tu cara primero. Bien, esta soy yo. Es tan mona. La falsificaste. Esa foto está en Google. ¿Pruebas? No tengo pruebas. Pero estoy seguro de que la conseguiste en Google. No la culpes cuando no tienes pruebas. ¿Por qué la defiendes? ¿Eres su novio o algo así? Un, no. Vale, vale. Chicos, tranquilos. Sigo yo. Seguro que soy más guapa que tú, chica tocino. Esta soy yo. Bonita. Bonito, mejor amiga. Un um, chica, tú sigues. Quiero ver tu cara primero, mi chico. No me llames así. Y bien, esta soy yo. Wow, eres tan caliente. Sé mi novio. Ego, para. Y lo mejor para el final, esta soy yo. Oh, envié la foto equivocada. Taylor echa a Ana del chat de grupo. Wow. No me lo esperaba. Pensé que ustedes dos eran mejores amigas. Ella y yo hemos sido amigos. Desde hace dos años en Roblox. Pero nunca nos hemos visto. Y lo siento. Fui grosera con vosotros. ¿Puedo ser amiga de las dos? Sí, por supuesto. De nada. Mm. Me siento un poco sospechoso. La trama es igual que la historia de Roblox. Por favor. Ok. Sí, presentemos nuestros nombres y edades. Vale, soy Grace y tengo 15 años. Taylor, 15 también. Soy Samuel y también tengo 15. Jay, tenemos la misma edad. Todos lo sabemos. Oh, Joshua te envió un mensaje. Chicas, me tengo que ir ahora. Nos vemos luego. Vale, adiós. Adiós. En el chat privado con Samuel y Joshua. ¿Cómo va todo? Tardaste demasiado en coquetear con ella. Oh, ya me hice amigo de ella. ¿Amigos? Jajaja. <laughs> <laughs> Eres tan lento como un caracol. ¿Es mi turno ahora? Oh, vale. ¿Tienes un chat de grupo con ella? Sí, ¿qué pasa? Me uniré a tu chat de grupo. Y tienes que fingir. Que no me conoces, ¿vale? Oye, amigo, ¿estás bien? Oh, vale. Mientras tanto... Es tarde. Me voy a la cama. Buenas noches. Vale, yo también. Adiós. Mejor amiga, mejor amiga, mejor amiga, amiga, amiga. Hola, Ana. ¿Todo bien? Sí, confían en mí completamente. Perfecto. Nuestro plan está funcionando. A continuación, me agregarás al chat grupal. Sí. Al día siguiente. Chicos, chicos, chicos. ¿Qué pasa, Res? ¿Te importa si añado a mi mejor amiga al chat de grupo? Vale. Claro que no. No. Taylor, ¿por qué? Odio el drama como las historias de YouTube. Mi mejor amiga es muy amable. Lo prometo. Vale, si es molesta. La echaré del chat de grupo. Gracias, Taylor. Gracias añadió a Anna al chat de grupo. Hola, soy Ann. Ah. Alisa. Ibas a decir Ana. ¿Quién es Anna? Creo que esto va a ser como las historias de YouTube. Jajaja. Ja, ja. Alisa, estos son Taylor y Samuel. Estoy aburrido. Unámonos a Ragdoll, chicos. De acuerdo. Se unieron a Ragdoll. ¿Continuará? Historia 3. Tu poder es. Poder. ¿Secretos de la gente? Estoy tan confundido. Supongo que iré a ver al grupo de chat. Entonces él. Hola, chicos. Liv, acabas de interrumpir a Matt. Oh, lo siento, Matt. No, está bien, Liv. A mí, cállate. No es para tanto. Oh, Dios mío, Ellie. Eres como una chica, Pigme. Dice el que habla. Matt, pensé que te gustaba. ¿Tú deseas? Jaja. Ja. <laughs> como sea. ¿Qué poder obtuviste? Puedo ver el futuro de la gente. Puedo ver los secretos de la gente. Tengo deseos infinitos. Adelantar el tiempo. Tengo tiempo de rebobinado. Amigo, Noah y yo seríamos héroes juntos. Uh. Puedes ver los secretos de la gente. 3. 2. Uno. Aunque no de verdad le gusta a ella. ¿Quiere usar deseos para matar a ella? Como Matt. Como tú. Amy. ¿Qué? No importa. Ella chatea conmigo. ¿Vale? ¿Qué pasa, Liv? Tú sabes. ¿Cómo puedo ver los secretos de la gente? Sí. Bueno. El secreto de Amy es matarte con sus deseos. Lo sabía. Es una mabalda chica. Pero tengo un plan. Sabes que el poder de Mar y Noah es adelantar y rebobinar. Sí, sí. Si ella trata de matarte, les diré que rebobinen el tiempo. Sí, claro. Bien pensado. Bien, volvamos ahora. ¿Por qué tardaste tanto? Noah, Mar, chat privado con nosotros. Pua. ¿Qué pasa? Bib les dice. Oh, vale. ¿Por qué quiere matarte? Está celosa de ella, amigo. Uf. De todos modos, vamos ahora. Matt, ¿hablaron de mi cariño? Cállate. A mí, no me gustas. Me gusta ella. Así que cállate. Eres tan molesta. Dios mío, Matt. Tú también me gustas. Matt, ¿serás mío? No, él. Claro que te quiero, Ellie. Tanto. Yo también te quiero. Dios mío. ¿Por qué tardaste tanto? Jajaja. Ah, 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 ah. De todos modos, deberíamos jugar Brocaven. Vale, pero ahora vuelvo. De acuerdo. Por fin. Ahora es mi oportunidad. Ojalá ella muriera en diez minutos. Vale, vamos a ver si ha funcionado. En 10 minutos. Hola, Ellie. ¿Qué quieres? Solo decir hola. Um, vale. ¿A dónde se fue? Probablemente a la cama. Noah, Matt, chat privado conmigo. De acuerdo. Creo que ella mató a Ellie. ¿Tienes que rebobinar el tiempo, Noah? De acuerdo. Deseo matar. ¿Qué demonios estás haciendo, Emi? ¿Estás intentando matar a ella? ¿Por qué? ¿Puedo? ¿Qué te ha hecho ella, Emi? ¿Por qué de repente estás intentando matar a ella? ¿Qué te hizo? Me robó a mi novio. Nunca fue tu novio, Emi. Madura. Dios mío. ¿Por qué eres tan mala conmigo? Tal vez si no fueras tan bebé. Tendrías amigos de verdad. Guaj, no había terminado. Qué lástima. Tenemos que conseguir a ella. Cierto. ¿Pero cómo? Fallamos por tu culpa. No, ella no pidió el deseo. Porque tú la detuviste. Espera, ¿cómo lo sabes? Cuando rebobino el tiempo, todavía puedo verte. Oh, pero ¿qué pasa si ella aún lo hizo? No, porque cuando te llevé de vuelta. Ella también. Entonces, ¿dónde está ahora? Fuera de línea. Oh, vale. ¿Pero qué pasa con ella? La esperamos. Mm, ok. Pasan dos horas. Ella todavía no está en línea. Voy a llamarla. Ok. Ella, ¿estás ahí? Ella, Ella. Por favor, contesta. Elle, por favor. ¿Y si mató a ella? No contesta. Espera un momento. Amy está en línea. ¿Qué le hiciste a ella? No hice nada. Eso es mentira. Sé que usaste tus deseos para matar a ella. No lo hice. Cuando me detuviste, no lo hice porque me sentí mal. Así que no fui yo. Lo juro por toda mi vida. Liv, ¿y si no fue ella? Sí, tal vez alguien más lo hizo. ¿Cómo quién? No lo sé. Pero te juro que no fui yo, ¿de acuerdo? Me da igual. Deja al grupo de chat. Por favor, lo juro. Amy fue expulsada del grupo de chat. Paj. ¿Qué? Dios mío, ella. Esta no es ella. ¿Qué quieres decir? Es la hermana de ella. ¿Qué? ¿Dónde está ella? Ella falleció. Dijo que os dijera. Que no era a mí. No lo sé. Pero fue otra persona. No estoy segura. ¿Qué? Así que no fue a mí. No lo sé, pero de todos modos. Me tengo que ir ahora. ¿Qué? Estoy tan confundida. Si no fue Imi. ¿Entonces quién fue? No lo sé. ¿Qué piensas, Noah? Oh. No lo sé. Oh, vale. Chicos, me tengo que ir. Oh, está bien, adiós. Mm, de todos modos. Voy a añadir a Imi. ¿Qué pasa? A mí sé que no eras tú. Lo siento mucho. Pensé que eras tú. ¿Qué quieres decir? La hermana de ella se unió. Y dijo que no eras tú. Y dijo que era otra persona. Pero no sabemos quién. Dios mío. Volví a mostrarte algo. ¿Qué es? Vídeo de no hablar a sí mismo. ¿Qué diablos? Fue él todo este tiempo. Sí. Y su verdadero poder es controlar el poder de cualquiera. Así es como no viste su secreto. ¿Qué demonios? Puaj, él era mi mejor amigo. ¿Qué ha hecho? Es tan estúpido. Chicos, me voy a bajar. Vale, vale. ¿Qué hacemos? Tengo un plan. Sí, ¿qué? Mi poder son los deseos infinitos. Desearé que ye vuelva. Sí, cierto. Entonces desearé que noa no tenga ningún poder. Jajaja. Ah, ah, ah. Inteligente. Lo sé. De todos modos, no puedo hacerlo con otros. Así que ya vuelvo. De acuerdo. Ok. Ella hace los deseos. Bueno, voy a volver ahora. Dios mío, él. Lo hizo. Dios mío, funcionó. Sí, muchas gracias, a mí. De nada. De todas formas, voy a ver si Noah perdió sus poderes. De acuerdo. ¿Qué pasó con mis poderes? Chicos, funcionó. Oh, hola, chicos. Oh, ellie, has vuelto. Hola. Amigo. ¿Qué? Deja de actuar, Noah. Todos sabemos que me mataste. Eres un idiota. ¿Qué quieres decir? Todos sabemos que lo hiciste. Noah. Sí. Ya puedes dejar de mentir. Bien, fui yo. ¿Pero por qué? ¿Qué te hice, Noah? ¿Por qué yo? Porque desde que tú y Matt se juntaron... Um. Uh, en realidad, pensé que no sería capaz de salir con él nunca más. Así que quería que te fueras. Lo siento mucho, elle ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ami echó a Noah del grupo. Eye, lo siento mucho. No pasa nada. De todos modos, no me gusta. El final.